Vas a tener que explicarte, tigresa. Entrenada desde pequeña como asesina de Atlas, con más de un millar de trabajos con éxito a tu nombre. Casi matas a mis dos mejores hombres antes de que te trajeran. Somos sus mejores hombres. Eso me hace sentirme bien. Au. Vamos a hacerlo así, Athena. Te voy a hacer una sencilla pregunta. Y si no me gusta la respuesta, morirás. ¡Apuntad! Y ahora solo te lo preguntaré una vez. ¿Por qué? Es una larga historia. Tras la caída del general Knox, recorrí Pandora como mercenaria. Un día recibí una oferta de trabajo de un programador de Hyperion. Ven a la luna, decía. Encuentra una cámara. Sé un héroe. No me fiaba de Hyperion, pero tenía demasiada hambre como para dejar pasar trabajo remunerado. ¿Y qué encontraste? Violencia, locura y un héroe. Si la Legión Perdida no hubiera atacado la estación Helios, otro gallo habría cantado. Mi manera. ¡Traigo la ley!
¡Echad un vistazo a mi paquete! ¡Toma ya! ¡Se acercan guapos! ¡Vamos a por ti! ¡Prepárate! ¡Hermosura! Buscacámaras, y gracias por responder a la llamada de Hyperion. Por desgracia, la estación espacial Helios está siendo atacada por demenciales fuerzas militares de Dal. Por favor, toma este dispositivo Echo. Ahora sígueme. Yo mismo te llevaré con tu contacto. ¡Buen cohete! El aterrizaje se podría mejorar, pero se nota el esfuerzo. Perdona por el estropicio. Las cosas se pusieron peliagudas cuando atacó la Legión Perdida. ¡Liquidadlos! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Que contraté el auténtico Jack, no el falso. Listo para la acción. Mi
doble ha llegado por fin. Pareces... Vaya. ¿Son esas tropas imbéciles? ¿O por qué la tienen tomada con esta estación? ¡Pero me tienen atrapado! ¡Adelante! ¡Acabad con ellos! ¡Bloquead! ¡Bloquead! Espacial Helios pertenece ahora a la Legión Perdida. Rendíos antes de que sea tarde.
munición. Hey, ¿no podrías ayudarme? ¿O acaso quieres...? Espera, ¿tienes lío? ¡Guay! Yo me desangraré internamente aquí un rato. Dicen que es una manera súper diver de matar el tiempo, pero... No te preocupes por mí, solo soy el que te contrató. Lo siento, ¿estoy siendo pasivo-agresivo? ¡Qué mal! Será un síntoma de estar muriéndose. Pero no, seguro que tienes cosas más importantes que hacer. Yo me quedaré aquí e intentaré que mis órganos no se desparramen. Así pasará el día. ¡No te muevas y podré rescatarte! ¡Joder! ¡Me has salvado la vida! ¡Gracias! Lo siento. Se me sale el corazón del pecho. Nunca me habían disparado. Tiene su gracia, la verdad. Mira, estos cabrones atacaron la estación Helios justo después de que te mandara a buscar. Si los expulsamos, podremos ir a por esa cámara de la superficie de la Luna.
Parece que... Tienes un escudo. Está bastante claro. Se comerá las balas hasta que se agote. Cuando ocurra eso, debes esconderte y darle tiempo para recargarse. Voy a activar los controles defensivos. En unos segundos tendremos torretas, campos de fuerza y los láser... Estos tarugos ni lo verán venir. Fallo crítico. Sistemas defensivos de Helios inhibidos. ¿Qué? ¿Cómo? La señal de inhibición se origina en Helios. ¡Oh, mierda! ¡Cárgate las torretas! ¡Cárgate las torretas! ¡Maldita arma! ¡Sería va cada vez mejor! De acuerdo, plan B. Si no podemos recuperar Helios, tendremos que evacuar. Las naves de salvamento están por aquí. ¡Debemos tomar este terreno! Oye, ¿otro Jack? ¿Quién era esa mujer? Es la que dirige a estos idiotas, creo. No sé, pero el primero que le pegue un tiro en la cabeza se lleva una palmadita y una turbomansión. Vale, por esta puerta. Las naves de salvamento están cerca. ¡Tiro en la cabeza, tía! Hola, ya. Vale, eso es inquietante. ¡Corre! Ha destruido las naves. Tenemos que encontrar otra forma de salir de la estación. ¿Qué narices era eso? ¡Esto no estaba en mi contrato! Ni idea, pero tengo la sensación de que podría matarnos con su cerebro, así que no dejes de correr. Jack, ¿qué demonios pasa? Me están llegando avisos de alarma de todo Helios. Nada, señor. Todo va bien, solo que... una de las unidades Claptrap ha intentado darle un beso de tornillo a un enchufe, señor. ¿Hace falta que te recuerde que estás ahí solo para observar Pandora? ¡Nada más! Si produces algún daño a la Estación Espacial Helios, me encargaré personalmente de... Lo siento, señor. Estamos perdiendo la conexión. No puedo... Lo siento. ¡Gilipollas! ¿Eh? Me he llamado gilipollas porque pensaba que había colgado. Plegado. Ya hablaremos, John. Ahí está Elpis. Esa condenada señal de inhibición está en algún sitio de esa roca agrietada, trastocando toda la seguridad tan chula que hay aquí arriba. ¡Hijo de perra! ¿Por qué demonios nos atacáis, capullo? Quiero esta estación y quiero salvar el universo. ¿A qué puñetas viene? El sistema de seguridad de inhibición. Debe caer.
¡Venga, una unidad! ¡Los humos! Ni siquiera tenemos un ejército aquí, solo están aniquilando obreros. Y si no nos movemos, también nos matarán a nosotros. Vale, bien, tengo una idea estúpida. Vamos a ir a ese cañón de descarga lunar. Sígueme. ¿Qué dices que es esa descarga lunar hacia la que vamos? Básicamente es un cañón enorme que lanza suministros a la superficie de la Luna a unos 1500 kilómetros por hora. Vamos a entrar en uno de los contenedores y así nos escapamos. ¿Y se puede sobrevivir a eso, no? No lo sé, pero es una forma molona de morir, ¿eh? Están en el cañón de descarga lunar. ¡Vamos! ¿Por qué los de Dahl querían matar a Jack? Tenía mis sospechas. Dinero, venganza. En cualquier caso, ¿quién necesita un motivo aquí? ¡Que el calor os purifique! ¡Matar a ese tipo, ¿no?
ascensor está por allí. Vamos. ¿Esto tiene su emoción? Sí, nuestra historia empezó con que nos bajamos de un autobús. Esto suena a todo explosivo y eso. Deja de hacer. Podemos entrar en la descarga lunar ahí arriba. Deja que llame al ascensor. Joder, hay algo que tiene el ascensor atascado ahí arriba. A ver si se me ocurre algo. Vale, una idea rara. Déjame usar el terminal de carga. Vale, entra en el cilindro de descarga lunar y ve a mirar arriba. Mira dónde pisas. Será una caída bestial. Esto puede ser un problema. No me gusta el... Esto es una bala muy grande. Espera, voy a girar el cilindro. ¿Has llegado arriba? Libera el ascensor para que pueda reunirme contigo. ¿Va todo bien por ahí arriba? Algo tiene el ascensor bloqueado. Se ha quedado bien incrustado. Bueno, no pasa nada, no siente el dolor. ¡Sácalo de un porrazo! Hay que sacar a ese estibador del ascensor. Si no sueltas el ascensor, vamos a morir todos. Que lo sepas. Estoy esperando. Estos estibadores me ponen malo. Normal que Dal nos invadiera tan fácilmente. Necesito más soldados cabronazos, como tú. Solo tenemos que entrar en un contenedor de destino. ¡La codicia de Hyperion no! ¡Después de matar a este imbécil! ¡Esto es la onda! Genial. Vale, ya van dos veces que me salvas la vida. Ahora solo tenemos que... ¿Pero qué? Han dañado los controles de autodisparo. Alguien tiene que quedarse y lanzar las cápsulas manualmente. Sugeriría mi doble, pero está demasiado macizo para morir. Empiezo a estar incómodo. Vale, nuevo plan. Yo me quedo. Te necesito ahí abajo, en la luna. Tienes que encontrar esa señal de inhibición y cortarla. De lo contrario, nunca tomaremos el control de la base lunar y podemos decir adiós a esa cámara. ¿Vas a quedarte y morir? ¿No deberíamos cambiarnos los sitios o algo? Me has salvado la vida un par de veces. Te devuelvo el favor. Además, soy un héroe, colega. Este es un trabajo sacrificado. ¡Oh, bien! Una máquina de salud. Me encargué que pusieran una después de que un trabajador tuviera un accidente y perdiera el torso. Mejor cúrate antes de bajar a la luna. Si eso, deberías coger también munición. Aquí hay suministros. Vuelve a Tony. Tenemos que subir aquí un contenedor de descarga lunar. Normalmente cargamos suministros, pero esta vez la carga eres tú. Eres mi cliente un millón. Pero que no tres palabras. No hay devoluciones. Vale, este contenedor debería servir. Vale, el contenedor está listo. Entra en él. Ya me estoy arrepintiendo de... Guay, cierra el contenedor. Tus extremidades. Te voy a cargar en la cámara de entrega. Esto va a ser ruidoso y un poco alucinante. ¿Me estás diciendo que Jack el guapo, el tipo que asesinó a mi novio, se quedó atrás mientras escapabas? Una mierda. Si su decisión fue heroica o puramente estratégica, no lo sé. Pero si Jack no se hubiese quedado atrás para lanzar la cápsula, podría haber muerto en Helios.
historia hace que Jack el Guapo quede bien. La odio. Vale, estamos listos para disparar. En cuanto te prepares, te lanzo a Concordia, la mayor ciudad de Elpis. Sé de alguien que te puede ayudar a buscar la señal de inhibición. ¡Ahí está! ¡Abrid fuego! ¡Ah, mierda! Pensaba que eras un botín. Estás a punto de morir. ¿Estás bien? Bueno, es evidente que no lo estás. En cuanto abras esa puerta, el oxígeno escapará y te asfixiarás. Te dolerá mucho y los ojos se te saldrán de las órbitas cuando la presión aumente demasiado. Escucha mi plan. Cuando te prepares, abre la puerta y sígueme hasta mi burbuja de oxígeno. ¿Te parece? No respondas. Conserva tu oxígeno. Aquí. No pienses en lo de los ojos. Necesito aire. Activaré este generador de cúpulas de aire para que puedas tomar aliento. Sería vergonzoso morirte ahora.
¡Necesito aire! ¿Todo bien? Me alegro de verte. Soy Janie Springs, chatarrera. ¿Y tú? Me llamo Jack, nena. Bueno, encantada de conocerte, Jack. Entonces, ¿qué haces aquí? Hay una señal inhibidora por aquí, en algún sitio. Necesito apagarla y volver a la estación Helios. ¿Una señal de inhibición? No he visto nada parecido. Quizá quieras ir a Concordia, la ciudad que controla un tipo llamado el Alcaldif. Allí debe de haber alguien que sea de ayuda. Necesitarás un kit de oxígeno para sobrevivir al viaje, eso sí. Tengo cerca unos guardados. Están rotos, pero te los puedo reparar. Aunque no seas de respirar mucho, no te irá mal tener un kit de oxígeno. Dirígete a estas coordenadas y despeja la zona.